Alcaldesa, ¿qué le ha parecido la participación de la gente el día de hoy, de los vecinos? Bueno, es un ejemplo de democracia. Yo creo que el tener a una población organizada de líderes aquí en la parroquia del sector 1 de Villa El Salvador, una parroquia de los fundadores de Villa, es realmente emocionante para mí, que he venido muchísimas veces. Ha sido muy importante porque después de los encuentros vecinales donde escuchábamos cuáles eran las necesidades, reclamos de las diferentes comunidades en Villa El Salvador y en otros distritos, hemos venido a presentarles a través de todos los funcionarios qué es lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se va a dejar como legado y como proyectos para Villa El Salvador. Y eso creo que es importante, sobre todo, no solamente por un acto de transparencia, sino también porque normalmente a través de los medios de comunicación, no estoy hablando de Estéreo Villa, ya que está Alexis acá y me está mirando con mala cara, sino porque hay medios de comunicación que sí no nos permiten que nuestra voz llegue como la llega la voz de otros actores, y más bien nos bloquean. Por eso estos Limas Informa tienen ese sentido, que se pueda informar y que podamos también evaluar cómo estamos yendo en cada distrito. Espero que nos dé el tiempo para hacerlo en todos los distritos, y un gran cariño porque todavía estamos en el mes de Villa El Salvador, de su aniversario, 43 años de este distrito pujante, Ciudad Mensajera de la Paz. También han hecho santo a Juan Pablo II, que aquí lanzó una frase muy importante: hambre de Dios sí, hambre de pan no, señalando de que la pobreza era intolerable. Y conmovido, desde esa época hasta hoy, Villa El Salvador se ha desarrollado enormemente por el emprendedorismo de su propia gente, de sus mujeres, de sus hombres, de sus jóvenes, de su parque industrial, pero todavía se falta mucho más. Y bueno, hemos hecho y estamos haciendo lo que sentimos que debemos hacer. Siempre lo pudimos hacer mejor, pero lo hemos hecho técnicamente, profesionalmente y con honestidad. La coalición democrática se ha pronunciado a favor de su reelección. ¿Qué piensa usted sobre esto? Yo pienso mucho, pero todavía no decido. No porque desoje Margarita, sino porque es un tema muy serio. Tomar una decisión significa asumir una responsabilidad. Yo agradezco muchísimo y me alegra que a los grupos del Frente Amplio, los grupos de izquierda, de las izquierdas, se hayan añadido las bases nacionalistas, se haya añadido el Partido del Pueblo, que es un grupo que sale del Partido Aprista, se haya añadido también un grupo que se llama Coherencia, que es un grupo de jóvenes técnicos con un gran espíritu ético de servicio al Estado peruano. Se ha añadido Somos Lima, con la viuda del exalcalde de Lima, Alberto Andrade, y con algunos exalcaldes que han sido exitosos, como Mauricio Rabanal y otros. Y se han añadido personalidades, artistas, en fin, que quieren que Lima no pare. La Confluencia por Lima también es parte de ese grupo.